Muy buenas tardes a todos. Bienvenido, Roberto. Gracias a todos los que ya nos están viendo. Hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante hoy en día, un tema que mucho se escucha, pero a veces sabemos poco de aplicarla, y es la innovación, ¿no? La innovación en nuestros emprendimientos, en nuestros proyectos, en nuestra empresa, sea pequeña, sea grande. Si no aplicamos la innovación, tenemos el riesgo a extinguirnos, ¿no? Así que hoy vamos a ver a detalle junto a Roberto Alejandro Peñaranda, que es parte del equipo del Banco de Desarrollo Productivo. Vamos a continuar con este ciclo de capacitaciones en FEDISUR, que todos los días hemos tenido a las 7 de la noche, y creo que ha sido de gran provecho para todos los emprendedores. Así que, bueno, estoy segura que vamos a aprender muchísimo hoy. Te doy la bienvenida, Roberto. Muchísimas gracias por la presencia y adelante. Muchísimas gracias, Nicole. Por favor, confírmame que me escuchas bien. Se te escucha muy bien, se te ve bien, Roberto. Imagino que sí. Muy bien, buenas noches a todos los que están escuchando, viendo esta presentación. Agradezco muchísimo por la invitación recibida. Yo feliz de poder conversar con todos ustedes sobre algo que me apasiona tanto como la innovación, y que para mí es fundamental poder compartirlo con todos, con todas las personas que están en el camino de emprender en sus vidas, ¿no? De poder hacer un negocio propio, de poder impulsar algo que al principio es complicado, pero que poco a poco puede significar una fuente de satisfacciones muy grande. La innovación para mí es algo fundamental. Estoy ya más o menos 12 años enamorado, capturado por lo que es la innovación, y eso me ha llevado a profundizar estudios en la Universidad Católica de Chile. Y es parte de el compromiso de mi especialización el poder compartir algunos aspectos sobre lo que es la innovación. Obviamente, la innovación es algo que avanza a pasos agigantados. Es algo que se maneja, pero con mucha profundidad, en otros países alrededor de nuestra hermosa Bolivia. Y lo que a nosotros nos interesa es poder profundizar no solamente sobre el concepto, sino también sobre cómo podemos nosotros apropiarnos de esto que llamamos innovación, ¿no? Yo proponía un nombre que lamentablemente me lo han rechazado, pero era esta cosa llamada innovación, ¿no? Porque a ratos pareciera ser algo ahí tan externo, ¿no? Algo tan inalcanzable, eso que llamamos innovación, y a ratos da hasta rabia el no saber cómo apropiarnos de eso, y eso me llevaba a proponer este nombre. Vamos a ver qué es la innovación. No sé, Nicole, si puedes ayudarme a compartir la presentación. Muy bien, yo voy a poner en presentación, ahí está, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Entonces veamos qué es innovación, y para comprender un poco mejor lo que es la innovación, es importante saber qué es lo que se dice, ¿no? Cómo se come con innovación, es decir, cómo estamos día a día con la innovación. Si nosotros hacemos, generalmente esta exposición para mí es muy dialogada, ¿no? Me hubiera encantado poder tener un retorno permanente, porque la pregunta aquí es, ¿y cómo nosotros entendemos la innovación en el día a día? ¿Cómo nosotros estamos acostumbrados a entender la innovación? Y generalmente aparecen todas estas palabras que están ahí en la pantalla. Sabemos, algunos dicen es el cambio, es lo primero que aparece, ¿no? Otros dicen es la invención, es algo novedoso.
La tecnología y el aprendizaje también es parte de los conceptos cotidianos mediante los cuales manejamos la innovación. También se habla de la producción, de la creatividad. También está vinculado a el fracaso, la incertidumbre, la organización. Generalmente aparecen todas estas palabras vinculadas a la innovación. Y todas estas palabras están bien, pero en realidad el conjunto de todas estas palabras no se acerca a lo que es la innovación. Y lo que a mí me interesa ahora es de que tengamos claros qué es la innovación, porque tenemos una confusión muy grande en Bolivia cuando hablamos de innovación. Y para poder saber lo que es la innovación, nos vamos a acercar un poco a cómo ha evolucionado el concepto y cómo ha evolucionado el modelo de innovación. Este acercamiento al concepto y al modelo es una mirada histórica, o sea, para comprender nuestra realidad es importante estudiar la historia, ¿verdad? De la misma manera en innovación, para poder comprender la innovación es importante ver su historia, ver cómo ha llegado hasta ahora la innovación, cómo ha tenido sus tropiezos, sus avances y cómo han ido, existen aportes que ahora nos clarifican qué es la innovación. La innovación comienza con, por lo menos en la época moderna, en lo que conocemos, porque podríamos decir de que existe la innovación hace muchísimos milenios, ¿no? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, yo creo que la Biblia es un libro fundamental, es un libro de sabiduría, y es importante estudiarlo, ¿no? Y desde la innovación, muchas veces hemos encontrado pautas en este hermoso libro, al igual como en otros hermosos libros también que son fuente de sabiduría. En el libro de la Biblia encontramos la historia de un hombre que es vendido, que se llama José, es vendido en la época egipcia, ¿no? De Egipto. Y bueno, creo que, no, me imagino que todos conocen la historia, es vendido, llega a Egipto, empieza a trabajar para el faraón y de repente él se hace bastante allegado hasta que le hacen pisar el palito, digámoslo así, y él termina en una cárcel y en la cárcel él tiene, él espera, ¿no? Su muerte y el faraón tiene un sueño. Y el sueño es de siete vacas gordas seguida de siete vacas flacas, ¿no? Y también ve siete espigas que crecen muy bien y después siete espigas que no crecen nada. Entonces, no sabe qué significa este sueño el faraón y José es conocido por identificar los sueños, ¿no? Por poder leer en los sueños. Entonces lo llaman ante la presencia del faraón y José dice, bueno, esto significa de que vienen siete años de abundancia y luego 7 años de escasez y lo que hay que hacer es generar silos, ¿no? Para poder reunir todo el alimento. Bueno, hasta ahí viene la historia, pero ahora si entendemos desde la innovación, esta última parte es fundamental porque realmente le dan la tarea a José de construir siete, no siete, de construir silos en 7 años. De manera de que reúna tanto alimento que en los siguientes 7 años pueda distribuirse y lo logra. Entonces, para el que conoce cómo funciona un silo, significa que es una tecnología bastante avanzada, porque significaba de que no se podía podrir la semilla, no podían entrar ratones ni plagas, tenía que estar fresco, tenía que estar aireado, tenía que tener una humedad controlada para que no germine la semilla. Entonces, hay muchos aspectos ahí que José ha tenido que ver, más allá de leer el sueño, ha tenido que estudiar y ha tenido que proponer algo innovador para que pueda reunir tanta semilla y luego ya en la historia sabemos de que reparte no solamente al pueblo egipcio, sino a muchos otros pueblos semilla y permite de que haya alimento. Entonces, la innovación está hace muchísimo tiempo, pero los que empiezan a dar el punto moderno es desde Joseph Schumpeter, ¿no? Schumpeter, desde 1935, hace una definición de lo que es la innovación y lo que él plantea a nivel global, a nivel general, es que es introducir un nuevo bien o una nueva clase de bienes en el mercado, ¿no?
Y aquí aparece la primera aproximación de algo que no aparecía en las palabras que estábamos viendo antes, y es el tema del mercado. También dice que es la introducción de un nuevo método de producción, la apertura de un nuevo mercado en un país, la conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas o de productos semielaborados, la implantación de una nueva estructura en un mercado. Y la innovación, después los post-schumpeterianos, que son, o los neo-schumpeterianos, que aparecen después de la muerte de Schumpeter, incluyen a estos cinco aspectos que define Schumpeter, el sexto, que es la innovación en la organización o en el proceso de producción, ¿no? Entonces, este concepto se maneja durante un par de décadas, 1935, 1945, 1955, todavía tiene alguna fuerza esta definición de Schumpeter. Y de ahí va cambiando, ¿no? Va complejizándose el concepto que plantea Schumpeter. Y para ver cómo se complejiza, tenemos que ir viendo algunas ayudas, como el diccionario, por ejemplo, ¿no? Dicen, en la etimología proviene de innovare, ¿no? Que quiere decir cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades. Para algunos autores, y en el diccionario de la Real Academia Española, se lo define como mudar o alterar las cosas introduciendo novedades nuevamente. Y ya a partir de 1990 se empieza a profundizar sobre lo que significa la innovación, y aparece el primer concepto más complejo, ¿no? Y es decir, es un proceso de integración de tecnología existente e inventos para crear o mejorar un producto, ¿no? Entonces, si estamos hablando de tecnología, y tenemos que entender que la tecnología no es solamente el hardware, ¿no? Es decir, la tecnología no es, para poner el ejemplo, en el celular, no es el celular físico este que está en mis manos, esto es el hardware, ¿no? Y el software es lo que hace funcionar ese celular, pues si no tuviera ese software, sería una caja sin ninguna funcionalidad. Y la tecnología trata de ver cómo hay un conocimiento ahí, ¿no? Es decir, cómo para que este celular funcione, tiene que haber un conocimiento detrás. A eso se refiere con tecnología existente, ¿no? Es decir, los conocimientos existentes y los nuevos conocimientos, los inventos, para crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema. Y en un sentido económico, es la consolidación de un nuevo producto, proceso o sistema mejorado. Y lo que está vigente hasta ahora, estamos hablando del año 2000 adelante, es de que se dice que la innovación es el complejo proceso de llevar las ideas al mercado, ¿no? ¿Y cómo se lleva las ideas al mercado? Con nuevos o mejorados productos o servicios. Y para que esto funcione, hay dos partes, ¿no? Que no necesariamente una viene después de la otra. En realidad pueden ir una delante de la otra indistintamente. Y que es, ¿cómo es de que manejamos el conocimiento, ¿no? Y la otra es cómo ese conocimiento lo aplicamos en un proceso, un producto o un servicio que incorpora nuevas ventajas para el mercado. Entonces, si vemos el concepto de innovación desde Schumpeter, que empieza con el mercado, hasta estos nuevos conceptos de innovación, que ya estamos en estos 20 años de nuevo milenio, 2000, 2001, 2020, que se sigue profundizando sobre el proceso, pero no ha cambiado este concepto fundamental, que es llevar las ideas al mercado, ¿no? Es decir, el tema del mercado es fundamental. Si tú tienes una innovación y tú dices, esta es mi innovación, y se te dice, ¿y cómo te está yendo en el mercado? Y tú dices, no, bueno, lo tengo aquí, pero todavía no lo llevo al mercado, entonces no es una innovación, es una invención. Si tú dices, ah, tengo una innovación que es fabulosa, y se te pregunta, ¿y cuál es tu segmento de clientes? Y tú dices, no, todavía está en la etapa de prueba, entonces no es una innovación, es un prototipo, ¿no? Entonces,
Es importante saber de qué llamamos innovación cuando ingresa al mercado y genera un proceso de mercado, ¿no? Y cuando hablamos de un proceso de mercado, no es solamente un proceso económico, puede ser un proceso de conocimiento, puede ser un proceso de intercambio que no necesariamente es economizable, ¿no? Entonces es importante de que ampliemos nuestros conceptos y no solamente veamos desde la innovación al mercado como algo que genera dinero, ¿no? Estamos acostumbrados a ver de que la innovación genera mucho dinero, o sea, vemos empresas como Uber, vemos empresas, bueno, hay empresas fantásticas que han hecho innovaciones espectaculares de cosas tan cotidianas y tan simples como el inodoro. Los japoneses han revolucionado el tema del inodoro. Tienes inodoros con Wi-Fi, inodoros calientitos, inodoros que trabajan a mando a distancia, es decir, a control remoto. O sea, realmente es espectacular lo que han logrado los japoneses con los inodoros. Pero no es una invención, es algo que vende muchísimo y genera un movimiento económico gigantesco, ¿no? Y hay innovaciones que pueden cambiar el mundo, pueden cambiar la forma de percibir el planeta y no necesariamente dan unos procesos económicos, sino generan un avance de conocimiento, una nueva forma de comprender nuestro mundo, ¿no? Ha pasado con el enfoque de sistemas. Pasa con el enfoque holístico y ahora, digamos, con el enfoque vibracional, ¿no? Que la física cuántica está revolucionando nuestra forma de entender el mundo y eso es, genera una innovación en la medida que sale a un intercambio masivo, ¿no? Un intercambio entre todos. Entonces, les decía, una forma es el concepto y la otra forma es ver los modelos de innovación en la historia. Y en la historia de la innovación hablamos de 1945 como el inicio de los procesos de innovación. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial define un antes y un después. Y en ese antes y un después la innovación se vuelve algo fundamental. Imagínense, pasan 20 años para que lo que Schumpeter estaba hablando sobre innovación, escribiendo sobre innovación en 1945, le dan todo el realce porque era necesario reconstruir el mundo como se lo conocía, porque la Segunda Guerra Mundial había destruido Europa, la guerra con Japón había destruido muchísimo, ¿no ve? Japón, la bomba atómica y todo lo trágico y devastador que conocemos. Entonces, se decía, necesitamos entrar en procesos que reactiven la economía, necesitamos entrar en procesos que reactiven la producción, sobre todo de alimento, y ahí necesitamos introducir nuevos elementos, pero que sea de una manera masiva, es decir, que todos lo utilicen, ¿no? Y ahí se empieza a hablar del primer modelo, que es el modelo lineal. Y lo que dice el modelo lineal, y generalmente cuando hablo de este modelo lineal, muchos dicen, pero como eso es algo tan contemporáneo en Bolivia, ¿no? Y es de 1945 y es de que la innovación es un proceso de investigación, ¿no? Es decir, es algo que investiga y el investigador, el científico en su laboratorio desarrolla algo y lo lanza al mercado. Eso es lo que se entendía en la primera generación de lo que es la innovación y era de que la innovación no veía al mercado, ¿no? Si bien Schumpeter veía el mercado, pero ya después en 1945 no se veía el mercado, sino se veían cosas nuevas, necesitamos cosas nuevas y hay que investigarlo, ¿no? Entonces el modelo lineal no ve la necesidad del mercado, sino ve la investigación como la base para que se llegue al mercado y el mercado lo compre. Y obviamente este modelo tiene una duración larga. Porque era necesario invertir en innovación, en investigación, perdón, pero más o menos en finales de 1960 se empieza a hablar de que el modelo lineal era demasiado caro y tardaba mucho tiempo. ¿Por qué? Porque había que esperar al investigador que investigue y eso podía tomar muchos años. Es lo que en agronomía conocemos como el sacar una nueva variedad te toma 5 años, 8 años, ¿no? Y no importa el mercado que espere, y a veces sale la variedad y ya el mercado está en otra cosa. Entonces, en 1984 se empieza a hablar del modelo por etapas, ¿no? ¿Y qué significaba el modelo por etapas? Era ir viendo
cómo todavía se mantenía lineal, pero cómo habían departamentos que podían interactuar por etapas. Entonces, permítame 5 segundos, por favor, mi batería se está agotando, voy a cargar. ¿Cómo están? He vuelto. Mil disculpas por este break. Necesitaba hacer cargar mi celular. Entonces, les decía, el modelo por etapas es algo que es fundamental, porque empieza a ver cómo un departamento de investigación y desarrollo puede vincularse a un departamento de ventas y poder empezar a retroalimentarse, ¿no? Mientras va haciendo su investigación. Entonces, mientras está haciendo su investigación, puede ir viendo cómo está el desarrollo del prototipo, por ejemplo, ¿no? Y mientras está viendo cómo está el desarrollo del prototipo, también puede estar viendo cómo está la parte de producción, por decirles. Entonces, se puede empezar a analizar de que el modelo por etapas viene a solucionar cómo reducir tiempo en el proceso de producción de algo nuevo. ¿Cómo es que podemos nosotros empezar a disminuir los costos de producción para desarrollar algo nuevo, para desarrollar algo que sea importante para el mercado? Y lo que necesitamos nosotros comprender, lo que ha significado el modelo por etapas, es de que cuando veíamos etapas, cuando conocíamos entonces, lo que conocemos por etapas ayudó a reducir los costos de producción. Después, algunos dijeron, bueno, el modelo por etapas sigue siendo lineal, pero no estamos recuperando lo que genera la investigación realmente, ¿no? Porque la investigación estaba en otro lado, de repente la investigación se separa del proceso de producción y dice, necesitamos investigar de manera más, de una manera más profunda. Y entonces aparece el modelo interactivo mixto más o menos en 1980 para que se pueda asumir cómo es que podemos recuperar los procesos de investigación. Entonces hay una secuencia bastante compleja en el modelo integrado, se lo conoce como el modelo de Keynes, perdón, el modelo de Klein. El modelo de Klein te dice, mira, tú en tu proceso de producción tienes que estar viendo cómo están investigando y desarrollando nuevos productos y también todo lo que se está acumulando eso en lo que es derechos de propiedad intelectual. Entonces tienes que tener todo un montón de equipos que estén observando la investigación y observando las universidades y al mundo académico y también observando tu proceso de producción. O sea, realmente empieza a complejizarse desde 1980 y en 1980 se hablaba de grandes empresas que tenían sus, ya no tenían, mejor dicho, sus departamentos de investigación y desarrollo, sino empezaban a ver universidades y centros de investigación y empezaban a pagar para ver qué es lo que estaban produciendo, cómo podían investigar algo y cómo podían recuperar algunas investigaciones que habían hecho en otros lugares del mundo. Entonces, realmente se convirtió en algo que generaba muchísimo movimiento económico, intentando reducir el tiempo para generar algo innovador para el mercado. A partir de 1990, los japoneses, finales del 80 y 90, los japoneses dan la zurda a todo el mundo y hablan de modelos integrados, es decir, cómo no ver cosas separadas, sino cómo podemos ver cosas concatenadas que están relacionadas
y que nos ayudan a llegar mucho más rápido a la innovación. Y a los japoneses les va muy bien, ese modelo integrado funciona desde finales de los 80 hasta llegar a los 2000. Y el año 2000 tenemos un modelo en red, que es el modelo que ahora está en funcionamiento vigente. Y el modelo en red rompe completamente con todo porque dice, hasta ahora, hasta el año 2000, había el modelo lineal, todos eran modelos lineales y ahora entramos con un nuevo modelo que es el modelo abierto, ¿no? Y el modelo abierto o el modelo en red empieza a trabajar de una manera muy interesante, es este embudo, lo vamos a ver un poco más de cerca. Y lo que dicen en el modelo en red o en el Open Innovation, en la innovación abierta, es de que la clave para que haya procesos de innovación es el aprendizaje. Y si no aprendemos de una manera conjunta en red, entonces no vamos a poder innovar. Y no puede ser de que una empresa, un equipo, una organización esté pensando por sí mismo sin compartir el aprendizaje con el mundo. O sea, lanzan el reto desde Chess Brooks, lanza el reto al mundo de decir, bueno, hay que aprender a compartir la información. ¿Cómo nos cuesta a nosotros, ¿no? Y no solamente al boliviano, en toda Latinoamérica he encontrado este tema de decir, ¿cómo nos cuesta compartir información? En realidad el consejo siempre es, no compartas tus ideas porque te las pueden robar. Y cuando conocemos casos exitosos como Silicon Valley, por ejemplo, donde sí hay una alta competitividad, una alta competencia, pero los procesos de aprendizaje son muy abiertos, ¿no? Tienden a ser muy abiertos, se comparte mucha información, se comparte mucho conocimiento, sí se guarda, digamos, con celo los prototipos, pero el conocimiento detrás se comparte muchísimo, está muy abierto. Y el que genera todo este proceso es Chesbrough, como les decía, en 2003. Y dice, la innovación abierta es el uso de flujos internos y externos de conocimiento para acelerar la innovación interna y ampliar los mercados para su uso externo. Entonces, este es el concepto, como ven, es bastante sencillo, pero en sí el accionar es muy complejo. Es decir, cómo tú hablas con con otras personas, cómo tú generas redes en las cuales vas compartiendo experiencia, es clave para poder entender el mundo que nos rodea. Cuando nosotros vemos si alguno de ustedes tiene un proceso espiritual dentro de su camino de vida, si alguno de ustedes ha combinado su camino de emprendedor, que generalmente pasa, yo conozco la mayoría de los emprendedores tienen un camino espiritual también, y es que esta búsqueda de un equilibrio en la vida, nos está conduciendo a todos ahora, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en este camino espiritual también nos hablan más o menos de lo mismo, nos dicen, tienes que estar abierto a todo, ¿no? Tienes que estar vinculado a todo, tienes que estar conectado con todo, sabiendo de que todo tiene vida, todo está conectado, todo está relacionado y sabiendo sobre todo de que tu rol es un rol que se comparte con todos los demás roles y ningún rol es más grande o más pequeño que el otro. Entonces, lo mismo pasa con la innovación orientada al mercado, ¿no? Entonces, un camino espiritual te dice, tienes que estar presente, tienes que ver qué es lo que pasa alrededor. Lo mismo te dice la innovación, tienes que estar atento a lo que pasa alrededor, pero también sabiendo quién eres tú. Y a eso vamos a entrar porque es importante saber el rol de la innovación, porque es importante la innovación en nuestro cotidiano, en nuestro día a día. Y me voy a basar en un libro que se llama Empresas que sobresalen. Y James Collins empieza el 2002 a leer este libro. Es un libro fabuloso que a mí me encanta, el que lo tenga. Además de leerlo, por favor, que me lo comparta porque yo una vez lo leí así de pasada y me quedé enamorado y me quedé ahí 3 días yendo al mismo lugar solamente para leer, robar la lectura del libro. Y empieza el libro con una frase que es fabulosa y dice, se debe prestar atención a los perros que no ladran, ¿no? O sea, todos sabemos en nuestra vida cotidiana que perro que no ladra muerde, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que el perro que no ladra está viniendo, ¿no? Para eso hay que estar atentos.
Y hay que estar dispuestos en esa atención a la creación, ¿no? Entonces, vayamos a ver qué nos dice este autor James Collins. Él hace una investigación de cientos de empresas a nivel mundial para saber por qué hay empresas que sobresalen, ¿no? Es decir, hay empresas exitosas, pero hay empresas que sobresalen incluso más allá de las exitosas. ¿Y qué es lo que tienen en común? Y él va encontrando ciertos aspectos que son importantes al momento de que tu empresa llegue a ser exitosa. Algunas de estas que les voy a contar realmente son, te rompen la testa, ¿no? Es decir, son difíciles de aceptar. A ver, te dice, se requiere un liderazgo de nivel 5, ¿no? ¿Qué significa un liderazgo de nivel 5? Significa de que hay personas que tienen humildad personal, pero que tienen una fuerte voluntad, que saben escoger a ver quién va a sucederles, quién va a devenir después de ellos, no se creen el ombligo del mundo. Tienen mucha modestia, quieren producir resultados y generalmente atribuyen sus éxitos a factores fuera de sí mismos, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando le dices, ¿y cómo has logrado esto? La generalidad de estos líderes de nivel 5 te dicen, ya he tenido suerte, ¿no? O sea, por detrás hay horas y horas de no dormir, por detrás hay horas y horas de pasar hambre. Todos los emprendedores sabemos lo que significa llegar al abismo del emprendedor, ese momento en el cual no logras tener la retribución económica de todo ese tiempo que inviertes. Y cuando tienes éxito, siempre te preguntan, ¿cómo lo lograste? ¿No? Y el líder nivel 5, con toda esa su humildad, su voluntad, su necesidad de producir resultados, su modestia, te dice, ah, fue suerte. Pero cuando salen mal las cosas son los que asumen toda la responsabilidad también. Entonces, Collins lo resume en una frase y te dice, es el caballo de trabajo más bien que el caballo de exhibición, ¿no? Es decir, el que está para la foto y no trabaja, ese no es un líder nivel 5, ¿no? El que prefiere evitar la foto y está ahí produciendo y generando, entonces ese es un líder nivel 5 y dice, se requiere este tipo de liderazgo para que una empresa sobresalga. Y las empresas que sobresalen, que ganan millones y millones, han empezado como nosotros, como cualquier emprendedor, vendiendo en una tiendita, caminando, saliendo, ¿no? Y generándose un cansancio cotidiano, ofreciendo su producto. O sea que, pero eso es lo que genera un líder nivel 5, con humildad, con voluntad y sabiendo de que no somos indispensables. Esa es la cualidad de un nivel. Y por ahí empieza Collins identificando cómo es que las empresas exitosas, por ejemplo, cuenta en su libro de que la empresa Hewlett Packard, que son las impresoras que conocíamos antes, pero las Hewlett Packard que ahora es un monstruo de empresa, o sea, genera más ganancia y más movimiento que Coca-Cola. Su CEO, su líder, su gerente, su más alto rango, tiene su tractor y cultiva, ¿no? En un lugar alejado y vive muy humildemente, ¿no? Entonces, él encuentra de que ese es un comportamiento que comparten todas las empresas de éxito. Lo segundo es primero quién, después qué. ¿No? Él dice, si vas a hacer crecer tu empresa, tu emprendimiento, tienes que saber con quiénes te vas a relacionar. Y esto no pasa porque tú contratas y despides, sino más bien vas identificando cuál es el potencial de las personas que tú puedes ir incorporando en tu proceso productivo, porque llegamos a cierto momento en el cual necesitamos apoyo. Aun si nuestro apoyo no es parte de nuestra empresa, por ejemplo, si son proveedores de productos, proveedores de materiales, todos necesitamos a alguien para producir y es necesario identificar quiénes nos van a acompañar en esta aventura del emprendedurismo, sin miedo, ¿no? Y Collins dice, los equipos se componen de personas que discuten con ardor en busca de las mejores soluciones, pero se unen para sostener las decisiones sin hacer caso de intereses mezquinos. Y esto es algo muy importante, o sea, llegar a discutir con ardor soluciones, pero poder unirse para tomar las decisiones
sin intereses mezquinos, es algo que realmente es una bendición encontrarlo, ¿no? Si alguien tiene un equipo con el cual puedes analizar, discutir y entrar en diferencias de ideas incluso, pero no enojarte y cuando se toma una decisión, todos se unen para que esa decisión funcione, entonces has encontrado tu equipo y con ese equipo es que tú puedes afrontar los hechos desnudos. Ese es el tercer elemento de una empresa que sobresale, dice, ¿no? Es decir, solamente puedes tomar decisiones si ves la realidad sin maquillarla, ¿no? Y por eso les decía, hay un proceso aquí que todo el que sigue un proceso espiritual en su vida de autoconocimiento también sabe que repercute esto, ¿no? No puedes maquillar la realidad. Si tapas tus ojos y dices, esto no está pasando, entonces no estás listo para tomar decisiones. Había muchos emprendedores que decían, no, esto del virus va a pasar rápido, no pasa nada. Y todo nos mostraba de que venía fuerte y que se iba a colapsar y que no iban a haber los mercados suficientes, la gente no iba a tener con qué comprar, la liquidez suficiente. Entonces, no ver la realidad es algo realmente terrible y te puede hacer tomar decisiones que van en otro sentido, ¿no? La imagen es algo fundamental. A veces el no ver cómo estamos llenando el mundo de tanta basura y el hacer la vista a un lado por querer ganar dinero y por querer, no sé, volverte un Steve Jobs, ¿no? Con mucho dinero, nos está orientando a tomar malas decisiones. Nos está orientando a tomar decisiones que no necesariamente van a ser importantes. Entonces, dice, hay cuatro aspectos que hay que considerar para ver la realidad. Y es dirigir con preguntas, ¿no? No con respuestas. Es decir, hay un dicho que dice, más vale pasar por tonto que por sabio. Y a veces y siempre es mejor preguntar que dar resultados, que dar respuestas. Y el preguntón es el que puede empezar a ver la realidad, ¿no? El que investiga, el que está ahí viendo qué sucede alrededor, se va preguntando a sí mismo qué es lo que pasa. Hay que valerse del diálogo, dice, o de la discusión, pero no coercionando, ¿no? No es decir, a ver, ya vamos ahora a dialogar, ¿no? Sino es, hay que empezar a dialogar, hay que abrirse. Hay que realizar autopsias sin encontrar culpables. Es decir, te vas a equivocar. Como emprendedor, fija, lija, sabandija, te vas a equivocar. Y es importantísimo aceptar de que ese error te ha enseñado algo y no entrar en la culpa, ¿no? No entrar en el latigueo de decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? Sino hay que aprender rápidamente. Y hay que tener mecanismos para atender la información circundante. Es decir, si no estamos conectados a redes, si no estamos conectados a grupos, si no estamos permanentemente relacionándonos, ahora las ferias eran un lugar donde te empezabas a relacionar y veías qué estaba pasando y cómo estaba y qué tal feria y qué tal otra y cómo le había ido y qué tal producto estaba saliendo adelante y un montón de cosas. Yo he participado en ferias durante muchísimo tiempo. Y ahí sabías, ¿no? La dinámica, porque hablabas, conversabas. No habían ferias en este año. ¿Cómo es que has podido atender a la información circundante sin entrar en un colapso, ¿no? Eso es importante. Entonces, hay que afrontar los hechos desnudos. Un sabio diría, hay que fluir. El concepto del erizo es el cuarto elemento que es muy importante, ¿no? Y te aclara Collins de que no es una estrategia o intención o visión, o sea, no se trata de que construyas una visión, no se trata qué bien manejas el FODA, qué bien manejas el Canva, qué bien manejas, no sé, el diagnóstico de innovación o el Real Win Audit, o sea, cualquier técnica de innovación o de planificación no te ayuda en el concepto del erizo, ¿no? Más bien es una comprensión, ¿cómo comprendes a tu negocio? Imagínate, hasta ahora hemos llegado a aspectos internos de tu negocio. Antes era cómo te formas como líder, cómo es de que tú tienes un equipo, cómo afrontas los hechos desnudos hacia afuera. Y aquí en el cuarto concepto dice, tienes que tú conocerte, ¿no? Y hay tres preguntas que tienes que responderte. Una de ellas, y por eso me quedé capturado con este libro, porque una de ellas te descuadra, ¿no? Es, ¿en qué puede ser su organización la mejor del mundo? Realmente, si te haces esa pregunta, resulta demasiado grande y cuando estás empezando con tu pequeño emprendimiento,
Tú dices, el mejor del mundo, vaya, es demasiado grande. No soñaré, ¿no? O sea, no me pondré una meta tan grande, empezaré a ver cómo vendo mejor en mi barrio o en la feria cercana. No. Collins te dice, si quieres ser exitoso, tienes que responder esta pregunta. Y es, ¿en qué puede ser el mejor del mundo? ¿No? Y la respuesta de esta primera pregunta es la que nos diferencia de las empresas exitosas y de las que no son exitosas. Luego, ¿qué es lo que apasiona? ¿Qué es lo que te apasiona realmente? A veces nos metemos a producir algo y todavía no encontramos la pasión en eso, ¿no? Hasta que tú agarramos algo y generalmente estas preguntas te ayudan a ver en qué puedes ser el mejor del mundo, qué es lo que te apasiona. Pero la tercera pregunta es posiblemente la clave. O sea, está bien que quieras ser el mejor del mundo en algo, está bien que estés apasionado en algo, pero ¿realmente mueve tu motor económico eso, ¿no? Yo era actor de teatro un tiempo, realmente quería ser el mejor del mundo en actuación, me apasionaba la actuación, pero moría de hambre. Entonces lo he tenido que dejar y es así de claro y así de sencillo y yo sigo hablando de que algún momento voy a volver a las tablas, pero no hay cómo vivir, ¿no? Y con una familia y con deudas, porque somos emprendedores, nos endeudamos. Entonces, es importante de que esto mueva tu motor económico y tienes que estar listo con las herramientas suficientes para evaluar el movimiento económico de tu empresa, ¿no? Entonces, Collins dice que sobresalir es como un erizo, ¿no? El erizo es una criatura sencilla, fea, pero que saben una cosa grande y se ciñen a ella, ¿no? En su historia, él cuenta, el zorro sale de su cueva y sale apresurado y sale buscando y sale posiblemente pensando cómo va a capturar el siguiente alimento y va oliendo y va corriendo por un lado y por el otro, ¿no? Observando, escuchando, oliendo. Y el erizo sale lentamente, sale confiado y el erizo cuando se encuentra con el zorro quiere atacar y el erizo hace una sola cosa, que es envolverse. Y nadie le puede atacar. Ese es el concepto del erizo. Es cómo tú te envuelves ante las dificultades y eso que sabes hacer, que además puedes llegar a ser el mejor del mundo, con lo que haces que te apasiona y que sabes que genera economía, movimiento económico, que puede ser tu motor económico más temprano que tarde. Entonces, cíñete a ese tu concepto del erizo. Este concepto del erizo no es fácil de encontrar. Collins dice, tarda más o menos 4 años, 5 años en desarrollarse este concepto del erizo, porque todo emprendedor empieza con una idea y en el transcurso va cambiando, va adaptándose, va escuchando lo que pasa alrededor, va estando abierto, presente, expectante, y ahí va también modificando su planteamiento, modificando su oferta de valor. Y el cliente empieza a aparecer, y el concepto del erizo vas comprendiendo a tu negocio. Una cultura de disciplina, esa es la quinta cosa, es decir, es necesario tener individuos autodisciplinados y eso significa de que tú seas autodisciplinado inicialmente, ¿no? Si no, va a aparecer la burocracia, dice Collins, ¿no? Cuando aparece la burocracia, es de que la burocracia es la que compensa la incompetencia y la falta de disciplina. O sea, si hay burocracia, hay incompetencia y hay falta de disciplina. Pucha, eso dice, realmente habla muy mal de nosotros, ¿no? Como sociedad, porque estamos acostumbrados a una burocracia muy alta. Entonces, es necesario tener autodisciplina, dice Collins. Y la disciplina no significa que haya un tirano que te discipline, dice, ¿no? No es de que tú le des la orden y que todos te hagan caso. Hay que tener individuos que responden a las tres preguntas anteriores sin distraerse. Collins dice, una lista de cosas para dejar de hacer es más importante que una lista de las cosas que se deben hacer. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio de percepción, un cambio. El ser emprendedor te cambia, te modifica. El vivir de un sueldo y pasar a un día a día realmente es complejo. Te genera shocks, te genera movimientos. Y cuando sabes que el día a día puede ser de que venga y no, o no venga, es complejo, pero también te da una voluntad y te da un carácter, ¿no? Y ese carácter te da una disciplina. Entonces hay que tener autodisciplina.
Y después, recién al final, vienen los aceleradores de tecnología. O sea, no pienses en comprar la máquina mejor, no pienses en comprar, no sé, el software más avanzado. No, te dice, los aceleradores de tecnología vienen cuando ya conoces a tu negocio, cuando ya has pasado a la moda y cuando ya conoces a tu negocio, entonces tú puedes seleccionar con mayor cuidado la tecnología que te va a servir, la tecnología que es la que te va a ayudar, ¿no? Entonces, las organizaciones sobresalientes responden con reflexión y creatividad, movidas por el deseo de realizar su potencial y obtener resultados. Las mediocres se desorientan por el temor de quedarse atrás. Esta frase es lapidante, ¿no? Es decir, a veces dices, no, me estoy quedando atrás. No, no, no. Espera, con tranquilidad, y se puede llegar a ser sobresaliente, más allá de lo exitoso, si tú reflexionas y entras en espacios de creatividad. La clave es creatividad. Y para ir finalizando ya esta exposición, lo que quiero es poder compartir un video. Por favor, Nicole, me dices si se escucha. No sé si se puede compartir el sonido del video. Sí, Roberto, se puede. Si puedes dejar de compartir y el momento de compartir tienes ahí una casilla de audio que tienes que seleccionar para que se escuche. Ok, voy a ir a el lugar. Antes de compartir. Sí, de acuerdo, estoy ahí en la pantalla antes de compartir y ya la tecnología ya me ganó. Te acabo de escribir al WhatsApp, ahí está la foto. De acuerdo, al WhatsApp me dices, ¿no? Sí, ahí donde está hay una flechita morada, ahí justo abajo, ahí hay una opción, y ya vamos a poder ver tu video, pero excelente, Roberto, realmente con todos los ejemplos que das, motivas a que también se quiera aprender a innovar, a animarse a innovar, ¿no? A veces hay ese reto que simplemente es el hecho de dejar de tener miedo a pensar diferente, a animarse a hacer estas cosas. Así que está muy, muy bien la presentación. A ver, probemos ahora el video. Sí, espérame un ratito. Estoy probando, es que he abierto el chat y creo que el chat es lo que me está cubriendo ese espacio que me decí, que me muestras en la foto. Y no sé cómo sacar el chat. Esto de las plataformas a uno lo marean, ¿no ven? Sí, así es. Ahora tenemos tantas, ¿no? Pero como dices, es cuestión de animarse, de probar, de tener ese cambio, ¿no? De mentalidad. De cruzar ese puente de la transformación digital, de lo que es la innovación. Hoy en día es sumamente importante si es que se quiere seguir adelante y que el emprendimiento, la empresa o los proyectos sean exitosos. Sí, de acuerdo. Ahora sí, ya encontré cómo viene el tema. Genial. Y lo voy a compartir. A ver, espera, no me deja. Así que quería ser actor hace tiempo. Sí. No, no Ahora. lo encuentro, mi querida. A ver, voy a ver si es que funciona, Nicole. A ver, si quieres igual compartírmelo mientras nos sigues compartiendo tu presentación y yo lo comparto. Pero a ver, podemos intentar. No. No da, ¿no? A ver, espérame, voy a hacer una prueba más. Si la gente que nos está viendo nos comprende, nos regala su comprensión un poquitito, Claro que entonces sí, y más, además de estaría regalarte la bien. comprensión, están felicitándote, Roberto, por la Oh. excelente exposición que has tenido. Hay varios comentarios en Facebook, igual los puedes ver en pantalla, que dicen,
excelente exposición. Hay, bueno, aplausos. Y también vuelven a decir que lo interesante y lo importante de tu exposición. Muchísimas gracias a todos y a todas. Creo que en realidad me he salido completamente. Bueno, a ver, creo que lo único que me queda es resumir. Qué pena que no se pueda, no puedo compartir el video. Es un video que te habla de te habla de cómo es que logras la creatividad en un espacio, ¿no? Y el presentador te dice, he sacado la foto de un café, y porque es un café que se ha inaugurado en 1863, te dice en el video, y es fundamental el café porque es a partir de ese café que nace la revolución industrial, que se genera y se gesta todo el proceso de la revolución industrial en Europa, en Inglaterra específicamente, y resulta ser importantísimo el tema del café, porque en ese café se reunían todos los grandes pensadores, poetas, actores, dramaturgos y también científicos. Se reunían para tomarse unos tragos, obviamente, ¿no? Y tomarse un café irlandés con whisky. Y en medio de la charla aparecían nuevas ideas y aparecían de repente ideas geniales que proceden del arte, que proceden de la ciencia, que proceden de la política, de las leyes, de cómo generar nuevas leyes, de cómo adaptarse a los cambios. Y son esos espacios, dice el presentador, que es una de estas presentaciones que la hacen permanentemente en la Universidad de Stanford. Si ustedes pueden vincularse a la Universidad de Stanford y acceder a sus presentaciones, es algo fabuloso, hay cada presentación más interesante que la otra. Y esta me llamó mucho la atención porque dice, esos son los espacios de creatividad. Y él dice, ¿dónde es que se genera mayor creatividad en una empresa? No es en la oficina, no es en el laboratorio, no es en el escritorio, posiblemente es en el espacio del café, donde estás riendo y sales de los cánones cotidianos en los cuales estás, ¿no? A mí me tocó dar esta charla a una empresa que me contrató para darles una charla sobre cómo incorporar la innovación en su empresa. Y les decía, ¿cuál es el momento más creativo que tienen ustedes? ¿No? Y se ponían a pensar y me decían, ¿sabes qué? El momento más creativo que tenemos es cuando salimos a campo, dice, ¿no? Esta empresa. El momento 5 de la mañana en la camioneta, con un bolo de picho, con tu cigarro, y charlando de cualquier cosa, de repente tú se te aclaran las cosas y dices, pero claro, de esta manera tenemos que encarar este proyecto, ¿no? O solucionar este entuerto que tenemos, o mejorar esta producción que tenemos. Entonces, salir de tu cotidianidad es aperturarte a la creatividad. Yo tenía un profesor que nos recomendó cuando yo estaba en escuela, era un profesor muy raro. Generalmente los innovadores somos medio raros, pero somos fabulosos. Y decía este profesor, yo jamás vengo al colegio o a la escuela por el mismo camino. Siempre tengo que ir por un camino diferente porque me gusta ver otras cosas y porque en ese camino de repente pasa algo y tengo más elementos para compartir con mis alumnos, decía, ¿no? Entonces, la creatividad es esa, salir del escenario cotidiano, todos los días hago esto y duermo. Y me levanto y al día siguiente sé que voy a hacer esto y me duermo. O sea, esos son espacios en los cuales no hay la creatividad. Con esta empresa, la conclusión a la que llegamos era de que tenían que comprar una carrocería de camioneta
y emplazarla, empotrarla en su sala de reuniones. ¿Para qué? Para que como ellos ya no podían salir, porque ellos me decían, pucha, el estar ahora como director, como jefe, coordinador, ya no te permite salir. ¿Y cómo extraño ese tiempo? Me decían, ¿no? Pues les decía, pongan aquí una carrocería, váyanse a un lugar donde vendan chatarra, consíganse una carrocería, arréglenla, pónganle nuevo tapiz, pónganle radio y siéntense ahí adentro y métanse un bolo de coca. Fúmense un cigarro y charlen de cualquier otra cosa y la creatividad viene porque ahí son tus momentos en los cuales realmente te relajas, puedes tú ser tú mismo o tú misma y puedes entrar en esos espacios de creatividad. Entonces, la creatividad es fundamental en el proceso de hacer tu empresa que sea sobresaliente y que seas, ya no dejes, sigas, empieces siendo un emprendedor sobresaliente y te conviertas en una empresa sobresaliente, llegando y logrando ser el mejor del mundo en algo apasionadamente y generando un motor económico, ¿no? Con un concepto del erizo fuerte que te permita saber y conocer lo que haces y saber que eso, que lo que haces realmente ofrece un valor a las personas. Un valor económico, un valor en salud, un valor en ideas, un valor en valores, un valor en conocimientos. Hay tanto que se puede ofrecer ahora, necesitamos cambiar, reestructurarnos, repensarnos, resentirnos, ¿no? No como resentimiento, no seremos unos resentidos sociales, sino de volver a sentir cómo es que debemos vivir. Bueno, creo que ya me he extendido demasiado. Gracias por su tiempo, Nicole. Y tienes la palabra, se me jala la lengua muy fácilmente. Es que es un tema apasionante, ¿no? El hecho de pensar en este sector de la innovación en cuanto a poder conseguir nuestros objetivos empresariales, incluso personales, ¿no? Y como dices, uno tiene que también dejarse llevar por estas grandes ideas, por estos espacios que también nos abren el alma, nos abren la mente, y se nos vienen esas ideas que muchos recomiendan que las escribas, ¿no? A mí me pasa muchas veces que en la noche antes de dormir mi mente, pero así no para, ¿no? Y a veces así me arrepiento al día siguiente porque alguna cosita ya se me fue. Entonces a veces esas cosas es bueno escribirlas, volverlas proyecto, sentarlas y bajarlas a tierra para ver qué etapas, cómo podemos hacerlas verdad, cómo podemos hacerlas realidad, ¿no? Y así dejar, o sea, está genial innovar, soñar, animarse, pero también hacer que las cosas pasen, ¿no? Así es, concentrarse en resultados y tener una voluntad férrea, ¿no? Ser disciplinados y lograr resultados. Eso es muy importante. Así es. Así es. Muchísimas gracias, Roberto. Ha sido una presentación muy, muy linda. La verdad, ha sido bien llena de detalles y también de emociones. Y creo que eso siempre hay que tenerlo de la mano, ¿no? No solamente es ser racional, sino también ser emocional. Y creo que hoy has podido emocionar a todos los que hemos estado contigo para animarnos a innovar, animarnos a pensar diferente, a pensar fuera de la caja, a salir de nuestra zona de confort y poder hacer crecer nuestros proyectos, nuestras empresas. Así que agradecerte una vez más a ti, al Banco de Desarrollo Productivo, y invitarlos a todos a que sigan formando parte de FEDISUR, más allá de todo este gran ciclo de capacitaciones a emprendedores, y bueno, han sido muchísimos temas que hemos visto todos los días. Hay todo en el link que ven en pantalla, si pueden ingresar, es un ingreso gratuito y vamos a encontrar muchísimos stands virtuales, muchos emprendimientos, medianas y grandes empresas que se han animado por innovar, por entrar en estas nuevas tecnologías, por animarse a usarlas a su favor para que sean nuevos canales de venta, nuevos canales de acercarnos a los clientes. Creo que hoy en día realmente ese tipo de tecnologías, todos los consejos que nos ha dado Roberto, son los que tenemos que aplicarlos
para seguir adelante en estos tiempos que son difíciles para la economía, para muchas de las empresas, para todos, ¿no? En todo sentido. Así que no dejemos de soñar, no dejemos de innovar y, como dicen, no hay más que seguir y seguir hasta conseguir lo que queremos, ¿no, Roberto? Así es, Nicole, muchísimas gracias a FEBISUR por este espacio, éxito en todo lo que están haciendo, gracias, es importante, hay productos tan, tan fabulosos en Bolivia, hay productos que no se conocen a nivel nacional y que además hacen tanto bien al cuerpo, recuperan además productos que tienen una innovación y una identidad, que tienen una relación con su territorio, con el conocimiento, incluso ancestral en muchos lados. A mí me encanta viajar porque encuentro productos que tienen una historia detrás, ¿no? Que más allá del sabor delicioso, más allá de la presentación acabada, muy, muy, muy buen acabado que tienen muchos, muchos productos, te cuentan una historia, ¿no? Por detrás. Cuentan la historia de una familia, cuentan la historia de una comunidad, cuentan la historia de una persona, ¿no? Son horas y horas que un productor da de su vida, de su corazón, para llevar algo hasta nuestras mesas. Gracias, gracias a los que están impulsando esto y éxito. Gracias, gracias Roberto. Y solamente para acabar, así como dices que se cuentan muchas historias, o sea, se cuenta, detrás de cada historia hay maravillas. Detrás de grandes historias hay muchísimos fracasos, ¿no? Así que han intentado, y cada vez que fallaban una vez más, estaban más cerca de alcanzar su objetivo, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta en el momento de innovar, no pensemos que todo es así de rápido, todo tiene su esfuerzo, todo tiene que tener también bases, preparación, información, conocimiento. Sí, si me permites... Un pie de página, así, pie de página cortito, nuestra charla. A todos los que están escuchando, acérquense a escuchar los Fuck Up Nights, ¿no? Buscan en el internet Fuck Up Nights, que son experiencias de emprendedores en que han fracasado. Y es fabuloso escucharlos, no por una cuestión de masoquismo, sino es por una cuestión en la que ves que todos los emprendedores hemos tenido que ir de 1, 2, 3, 4, muchos te dicen, ya no sé cuántas veces he fracasado, pero he perseverado, y eso te llena de una fuerza que no tienes idea porque es importante fracasar y aprender del error, ¿no? Solo eso. A ver si me confirmas que es esta, para que ahora la voy a mostrar en pantalla. Hay un Fuck Up Nights Bolivia. Sí, exactamente. Entonces, sí, me parece genial, muy, muy buen comentario. Es bueno saber, ¿no? O sea, el esfuerzo y todo, todas las historias, todo lo que falló y, bueno, el éxito que después se alcanzó. Sí, es muy importante. Gracias, Nicole, ahora sí. En los comentarios también nos dicen, es bueno ser persistentes, disciplinados y gracias por la inspiración, así que, bueno, agradecerte, Roberto, y seguro que ya vamos a estar hasta la próxima. Hasta la próxima, Nicole, gracias. Chao, chao. Gracias, Roberto. Chao, chao.